¿Qué tal estos negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial? Como siempre es un placer estarlos acompañando en esta media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Entre los temas que tenemos para hoy hablaremos sobre el Internet de las Cosas, qué es y qué aplicaciones prácticas tiene, con un experto de la firma IFX Networks. Igualmente la historia de emprendimiento con Nicolás Loaiza, que es el fundador de Bodytech. Y finalmente hablaremos sobre la apropiación tecnológica de las pymes, a propósito de un foro que organizó la revista Enter en la ciudad de Medellín. Son tres personajes que yo sé que nos van a aportar mucho en el día de hoy. Ana Mohedano nos va a hablar de dos síndromes que se presentan cuando la mujer accede al mundo laboral. Uno de ellos es suelo pegajoso y el otro es abeja reina. En nuestra sección se rompe el techo de cristal. También estaré con Mercedes Campuzano, que nos va a contar su historia, cómo no ha sido nada fácil, pero sobre todo que gracias a la actitud logró pasar de las chanclitas de Merce a tener una compañía con 25 puntos de venta en todo el país. Hay una tendencia que ha cobrado muchísima fuerza, sobre todo en los últimos dos años, y me refiero al Internet de las Cosas. Me encuentro con Andrés Gallego, que es el gerente de mercadeo para Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Uruguay, y él maneja todo lo que tiene que ver con IFX, que es un gran operador en el tema de telecomunicaciones. Andrés, bienvenido, y vamos a hablar sobre este interesante tema de Internet de las Cosas. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en el programa y poder hablar de todos estos temas de innovación y telecomunicaciones. Bueno, hay que decir que hubo un empujón bastante grande para todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas cuando la versión IP, la 4, la que asignaba las direcciones, que obviamente tiene que tener todo dispositivo conectado a la red, se estaban agotando, pero dice, bueno, llega una nueva versión. Vamos a contar esa parte de la historia desde su perspectiva. De acuerdo, digamos que ese fue el detonante, digamos que el tema de direccionamiento IPv4, en su momento, hace muchos años, hacia comienzos de los 80, se pensaba que se iban a alcanzar, que con la cantidad de direcciones IP que íbamos a tener, íbamos a lograr tener todo el tema de telecomunicaciones cubierto, y no fue así. Entonces, hace más o menos cuatro años empezó a notarse el agotamiento de este tipo de direcciones y empezó entonces un proceso de saber, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin direcciones? ¿No vamos a poder estar conectados? Y nació algo que se llama el protocolo IP versión 6. ¿Qué es el protocolo IP versión 6? El reemplazo del IP versión 4 que nos permite tener conectado la mayor cantidad de dispositivos de telecomunicaciones a nivel mundial. Somos capaces de entregarle casi 65.535 direcciones a cada persona en el mundo y darle la vuelta 2 billones de veces. Uy, eso es bastante. Bastante. Es un número bastante grande. Entonces, ahora es donde ya con ese avance tecnológico resuelto, pues empezamos a visualizar que todo lo que usamos en el día a día prácticamente es susceptible de ser conectado a Internet y de tener una dirección IP. Y vamos a hablar, yo creo que para que nuestros televidentes en diferentes países nos entiendan, sobre aplicaciones prácticas. ¿Yo para qué tendría que tener mi nevera conectada a Internet, mi televisor? Pues obviamente ya hace rato están conectados a Internet, pero mi cama conectada a Internet, mi estufa. De acuerdo, digamos que, ¿para qué buscamos conectar todo a Internet? Lo que buscamos con ello es lograr estar siempre conectados en telecomunicaciones. Entonces existe algo muy interesante, y es ver cómo existen las ciudades inteligentes o Smart Cities. ¿Qué son? Es lograr tener cada uno de los elementos que existen en una ciudad conectados en algún momento de tiempo. ¿Para qué? Para hacer análisis de información, para poder entregar estadísticas, para poder entregar información importante a los usuarios finales. Entonces, hablamos, por ejemplo, en temas de medicina, lograr hacer una videoconferencia para lograr tener una cita médica a distancia. Yo puedo estar en otro continente y lograr hacer la cita médica y que el cirujano pueda ver y medir mi cara. Puedo tener estadísticas de uso de diferentes elementos, cómo funcionan en mi casa las neveras, cuánto están gastando. Esta mujer de Sincelejo es Mercedes Campuzano. Su nombre es la marca de su compañía. Ya tiene 25 puntos de venta en todo el país y comenzó haciendo las chanclitas de Merce a las compañeras de la universidad. Veamos esta historia inspiradora aquí en Negocios. Mercedes, bienvenida, qué bueno tenerla acá y sobre todo poder contar su historia. Una historia que, como usted misma nos lo decía detrás de cámaras, tiene un comienzo no tan rosa,
pero que luego usted se da cuenta que eso es precisamente lo que la va a impulsar. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Pau. ¿Cómo comienza esta historia? Hablemos un poco de esos primeros años de infancia, de esos retos de vida. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía meses de nacida y eso pues hizo que yo tuviera una historia, una infancia diferente. Fui una niña que siempre quise ser grande para no molestar a mi mamá y irme pasito, como para no darle a ella más problemas de los que tenía. Entonces siempre fui una niña juiciosa, destacada en el colegio, académicamente, con mis amigas. Fui una niña que no daba qué hacer. Entonces eso me ayudó muchísimo porque en la adolescencia no tuve una adolescencia problemática, sino que me enfoqué fue en una adolescencia en académica, en estudiar, en ser juiciosa, en aprender, en compartir con mi familia. Estabas viviendo en Sincelejo, recordemos un poco esa época. Bueno, entonces vivía en Sincelejo con el folclore, que eso pues caracteriza vivir en la costa, entonces eso hizo parte de esa historia, porque cuando estaba con amiguitas costeñas, pues todas en Semana Santa y para ir a Coveñas, a Cartagena, todas con los vestidos de baño nos poníamos chanclitas diferentes. Entonces era con vestido de baño de un color, las chanclitas que le combinaran y todos los días era algo distinto. Entonces así llegué a la universidad, influenciada como por esa estética alegre y colorida de la costa. Eso le encantó a mis amigas de AFIT. Entonces me empezaban a decir, Merce, qué chanclas tan lindas, yo te las hago. Claro, porque venía de una familia de santuario que entró en un negocio y yo crecí así. Entonces yo le decía, yo te las hago tranquila y las mandaba a hacer. Entonces empecé así, a una amiga, a otra amiga, a otra amiga, hasta que llegué a tener más de 50 vendedoras en las universidades de Medellín, en EAFIT, donde yo estudiaba, y en Bolivariana y en la Medellín. Y hubo momentos difíciles que podríamos decir, es que había momentos en que de pronto iba a tirar la toalla. Ah, no, Pau, es que el solo hecho de cargarlas ya era un cuento. Mi tula me llegaba hasta aquí, por el peso de los zapatos, entonces yo me lo colgaba a un ladito, pero se estiraba. Entonces yo era por toda su universidad, parecía con una sombra mía, era un bolso negro gigante lleno de zapatos. Y llegaba tarde a clase de 6, llegaba a las 6:40. Agustín, pues mi profesor de mercadeo que tenía clase a las 6 con él, me miraba como, entra, pues, ¿qué más voy a hacer? Ya, o sea, era demasiado vergonzoso. No, y no solo eso, sino aparatosa, porque entonces el morral de la universidad, el bolsito y mi tula de chanclas. Pero buena estudiante. Muy buena estudiante. Tuve un promedio muy alto siempre. Y por eso los profesores me querían, porque sabía que no estaba haciendo nada malo, que estaba era trabajando por mi sueño, pero que eso me costaba, y uno de los costos era eso, llegar tarde, llegar encartada, sentarme de última. Tengo una miopía tenaz, porque siempre era la última del salón, entonces era como mirando el tablero, como, ¿qué hice ahí? ¿Qué hice? O sea, no. Y entonces mientras que me decía, mostrame la chancla, yo mostraba, escribía, no, o sea, era súper multifuncional. Y si le contara que hay dos síndromes a la hora de la mujer ingresar al mundo laboral, uno de ellos se llama abeja reina y el otro se llama el suelo pegajoso. Hoy hablaremos de los dos en nuestra sección Se rompe el techo de cristal, después de comerciales. La revista Enter hizo un encuentro para hablar del reto de las pymes y la apropiación tecnológica. Allí estuvo presente en nuestro programa Negocios en tu Mundo, con la moderación de Juan Carlos Yepes. Ella es Ana Mohedano, la encargada de los programas sociales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Hoy precisamente para hablar de un tema que nos encanta y es el tema de la inclusión, de la equidad de género, el liderazgo femenino. Pues bienvenida Ana, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias Paola, es un verdadero placer poder acompañaros en este espacio. Ana, se ha hablado de unos términos que usted me ha compartido bien interesantes y uno de ellos tiene que ver con el suelo pegajoso. ¿Qué significa cuando hablamos de eso a la hora de pensar en equidad de género? Pues es un concepto que quizás sea ya más conocido en el ámbito laboral.
El suelo pegajoso es un término que se refiere a cómo las tareas domésticas, las tareas de cuidado, el cuidado de hijos e hijas, de adultos mayores, de personas en situación de dependencia, cómo eso tira, retiene a las mujeres en ese lugar doméstico, en ese ambiente, esa esfera familiar, esa esfera de cuidado, que no es el ámbito profesional, no es el desempeño laboral. Entonces, por un lado, tenemos ese techo de cristal que impide a las mujeres ascender profesionalmente a las categorías de toma de decisión, de mayor responsabilidad, y tenemos ese suelo pegajoso que tira de las mujeres hacia abajo, que las mantiene en el hogar, las mantiene como principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado. Aquí vamos quizá al eje central de todo este debate. Hombres y mujeres tenemos una preparación cada vez más similar. Incluso en algunos países las mujeres tienen formación más alta, niveles de formación más altos que el que tienen sus compañeros varones. Sin embargo, llega el momento en que tienen hijos e hijas y ahí empieza la diferencia. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen siendo las principales responsables de esas tareas domésticas y de cuidado. Por lo tanto, tienen carreras profesionales más discontinuas. Cuando tienen un embarazo, cuando tienen un hijo o una hija, se quedan en casa para cuidar de ese hijo o de esa hija. Cuando los padres, las madres son mayores, quien se queda al cuidado de esas personas son las mujeres. Todo esto hace que en el ambiente profesional haya niveles de discriminación. Un empresario, cuando se plantea dar una promoción profesional a un hombre o a una mujer, tiene en cuenta todos estos prejuicios, estos estereotipos. Bueno, es que la mujer se va a quedar en casa cuidando de los hijos e hijas, o va a tener menos tiempo para el desempeño profesional, o no va a poder trabajar en horas que llaman sociales, en horas fuera de los horarios habituales de trabajo. Y ahí es donde comienza la discriminación, en ese reparto de las tareas de cuidado. Y todo esto se desarrolla después a lo largo de toda la carrera profesional de la mujer, en promociones profesionales, en ascensos, en otro tipo de incentivos que pueda dar la empresa para que la mujer se desarrolle profesionalmente. Siempre tenemos presente esta división de las tareas de cuidado, en la que la mujer, a pesar de que estamos rompiendo estereotipos en el sector, sigue teniendo el papel principal. Hay mujeres que han roto ese techo de cristal y que han llegado a esos cargos directivos o son empresarias, como es el caso de Sheryl Sandberg en la compañía Facebook. Ella incluso en una de sus publicaciones habla de esa posibilidad que se genera un poco difícil en la que ha denominado abeja reina. ¿En qué consiste y eso por qué afecta también la posibilidad de que otras mujeres lleguen a cargos directivos? Ese concepto de la abeja reina es muy interesante. Son estas mujeres que se han desarrollado profesionalmente, que, como decías, han roto ese techo de cristal, que han llegado a posiciones de poder. La revista Enter hizo un encuentro para hablar del reto de las pymes y la apropiación tecnológica. Allí estuvo presente nuestro programa Negocios en tu Mundo, con la moderación de Juan Carlos Yepes. Y hay una pregunta que tiene que ver con qué debe tener en cuenta una pyme a la hora de apropiar tecnología en el mundo actual, que es muy cambiante. Bueno, la pregunta es muy amplia, pero yo me voy a centrar en una pequeña parte de lo que puede ser una respuesta a esa pregunta, y voy a referirme específicamente a la presencia web de las empresas. Yo particularmente soy un creyente total de la utilidad que puede tener para una pequeña empresa tener una presencia web. Y con ello me estoy haciendo referencia a tener la oferta de sus productos y servicios en Internet. Muy bien, ¿qué dice Rivier, representante de Mintic? Bueno, en el mundo existen alrededor de 8 mil millones de personas conectadas, ¿sí? De ese número, cerca de 2.000 personas, 2.000 millones son consumidoras de contenidos, ¿sí? De contenidos constantemente. Esos números son bastante significativos de personas que están en línea, ¿sí? ¿Qué tiene que definir un empresario hoy día? ¿Cuál es la herramienta adecuada para poder llegarle a esos clientes? Identificar la empresa, su grado de madurez frente a la tecnología. Hoy podemos tener uso de redes sociales donde podemos personalizar nuestra propia página para poder llegar a esos clientes que están en las redes sociales. Pueden tener, si tienen un grado mayor de madurez, pueden tener una página propia de su empresa donde, como lo decía Eduardo, una presencia web, que puedan tener control sobre su página, sobre su negocio. Muy bien, Rubén Darío, esas recomendaciones prácticas para los representantes de las pymes.
que nos acompañan esta mañana. Me identifico mucho con los comentarios de Rivier, básicamente porque yo considero que es interesante primero conocer un poco acerca de estas tecnologías antes de ver cómo las voy a utilizar. Yo debo conocer qué tipo de tecnología voy a apropiar, debo mirar cómo alinear esas tecnologías con las estrategias de mi negocio y luego vendrá un plan de implementación, como les contaba Rivier. A la hora de asociarse para una empresa, para un emprendimiento, para un negocio, hay que poner mucho cuidado con quién lo hago, porque más importante que los intereses económicos es que detrás de esa unión con otra persona haya un propósito común, haya valores y que los dos estén pensando en el mismo sueño. Yo pienso que ese es uno de los grandes aprendizajes que deja el camino de emprendimiento de una compañía como es Bodytech, que ya tiene presencia no solo en Colombia, sino también en Chile y Perú. Me da mucho gusto saludar a Nicolás Loaiza, que es el creador de esta gran idea, y nos va a contar cómo es que se forja ese sueño. Nicolás, bienvenido. Hola Juan Carlos, pues muchas gracias por esta invitación. Pues muy contento de estar aquí compartiendo, digamos, esta historia de Bodytech. Bodytech es el resultado del sueño de dos personas, Guillola Icardi y mío, básicamente muy enamorados del ejercicio, con el sueño de hacer un primer punto que le trajera un bienestar a la gente a través del ejercicio, un sitio que abriera con muchas opciones de tiempo, de clases, de servicio. Pues arrancamos esto en el año 97, abrimos el primer punto en el 98, y pues pasando todas las facetas del emprendimiento, que es, pues vendimos todo lo que teníamos, nos endeudamos lo que se podía en esa época porque pasábamos la peor crisis del sector financiero, que fue esos años del 98 al 2002. Y pues bueno, arrancamos este proyecto de Bodytech como un gran sueño y se convirtió en una sede muy exitosa, la primera que abrimos en Bogotá, en la zona de Chapinero. Y fuimos, ya el sueño fue cambiando en el tiempo, después quisimos hacer dos sedes, luego quisimos hacer cinco, luego 20 en todo el país, y ahí fuimos cambiando nuestro sueño en el tiempo. Nicolás, ¿usted por qué enfatiza mucho cuando comparte su historia de emprendimiento en la importancia de saber muy bien con quién me voy a juntar para emprender? Sí, yo creo que es muy importante. A veces la felicidad de la vida está en con quién va uno y no qué hace ni a dónde va, sino con quién va. Es muy importante. Yo en esos días hice una charla para Endeavor y decía, se llamaba "Prefiero ir bien acompañado a Caparrapí que mal acompañado a París". O sea, ese fue el título. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no somos suficientemente cuidadosos con quien compartimos nuestros sueños. Digamos, yeah. Yo tengo la fortuna de tener a Guillola Icardi, mi socia, con la que hemos compartido este sueño y compartimos valores y compartimos esa identidad de propósitos. Sí. Pero a veces las personas se montan en un sueño con socios que definitivamente pues, no tienen ese mismo propósito y que peor aún, de pronto en los temas más esenciales que son los valores, hacer lo correcto, y en los temas, esos temas terminan siendo bien complejos cuando uno no les presta suficiente atención. Claro. Entonces, esos detalles en lo personal, cómo hacen para cómo actúan en su vida personal, si tienen una multa de tránsito, cómo actúan, si pagan la multa de tránsito o tratan de pronto obrar de una manera incorrecta, o cómo manejan sus impuestos personales versus cómo lo va a manejar en su compañía. Entonces, todos esos detalles personales que a veces uno no les presta suficiente atención terminan siendo muy importantes y a veces queda uno mal asociado con personas cuyo único propósito pues es sacar plata de un negocio, pero no comparten los valores, no comparten la visión, no comparten el sueño y termina siendo doloroso. Es uno de los grandes aprendizajes nuestros. Con mayor relevancia, con mayor importancia, es el tema de la accesibilidad. Y es que hablamos que ya no son solamente las personas con discapacidad, sino también las mujeres en embarazo, las personas de edad adulta, pues quienes se están teniendo dificultades para llegar a algunos lugares. ¿Qué es lo que está pasando y por qué hay entidades ya vinculadas con el tema y sobre todo que lo vienen trabajando de una manera tan juiciosa? Por eso me acompaña Ignacio Vélez Antolín de España, quien viene trabajando con la Fundación 11. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias, buenos días.
Ignacio, cuéntenos el tema de por qué es tan importante estar hablando del tema accesibilidad, porque incluso en el mundo se celebraba el Día Internacional del Turismo y el tema central era precisamente ese, el turismo para todos, el turismo accesible. Desde la Fundación ONCE, donde trabajamos y venimos más de 25 años trabajando en la importancia de la eliminación de las barreras, entendemos que una parte vital de la inclusión social pasa por la accesibilidad. El otro día en mi ponencia yo creo que el principio fue básico, que es sin accesibilidad no hay inclusión. No podemos hacer instituciones inclusivas, no podemos hacer instituciones educativas, laborales, instituciones para todos si no permitimos el acceso a las mismas. Por tanto, el tener una planificación estratégica, el hacer infraestructuras de transporte, de turismo para todos y para todas es un elemento esencial hoy en día. Tú lo has dicho muy bien. El Día Internacional del Turismo fue el 27 de septiembre, en donde se centró en el turismo accesible. Es una parte esencial de la sostenibilidad de lo que va a ser el turismo. Y en un país como Colombia, la importancia que va a tener el turismo es esencial. Y cuanto más accesible sea, más competitivo y de más calidad serán las infraestructuras. Ignacio, y es que en definitiva usted lo recalcaba en su ponencia, cómo realmente es fundamental trabajar en equipo, es decir, no basta con que el hotel o la empresa o el colegio pues tengan la rampa, la accesibilidad, quizás la posibilidad de un ascensor, en fin, sino está articulado al sistema, a la ciudad misma. ¿Cómo se ha venido desarrollando esto y si tiene un caso de éxito que nos pueda compartir? Evidentemente es importantísimo el hacer una planificación integral. Las alianzas público-privadas, en donde se establecen esas estrategias de cómo hacer accesible tanto las ciudades como los entornos públicos y privados, es lo que va a permitir el desarrollo de una política integral, de una política en donde la accesibilidad va a estar en el eje de la inclusión. Desde la Fundación ONCE, pues llevamos más de 25 años trabajando. Un buen caso, una buena práctica puede ser pues, un convenio que hemos firmado y renovamos casi todos los años con una institución estatal en donde conjuntamente desarrollamos planes de accesibilidad para casi todos los municipios españoles, en donde eso les permite tener una hoja de ruta y poco a poco en sus presupuestos ir desarrollando, ir ejecutando la accesibilidad y por tanto ir mejorando tanto los centros urbanos como los edificios públicos y privados y hacer una ciudad más asequible para todos, más accesible para todos. Estamos viendo en este momento unas imágenes que usted gentilmente nos ha compartido y es como, en definitiva, el tema de accesibilidad es para cualquier construcción, para cualquier infraestructura, incluso si esta tiene un tema de antigüedad. Cuéntenos de qué se trata. Nosotros hacemos conjuntamente la Fundación ONCE, el grupo de empresas Ilunion, que es quien ejecuta y quien, con el conocimiento de tantos años de ejecución de la accesibilidad, hemos incorporado en una ciudad medieval como es Ávila lo que son elementos dentro del patrimonio histórico para que se pueda recorrer por todas las personas, en donde sin romper el entorno, sino añadiendo elementos muy de la mano de lo que tiene que ser la historia, muy de la mano también de la tecnología, que hoy en día permite acceder fácilmente a todas las personas que en este caso tengan una movilidad reducida, porque estamos hablando de una muralla medieval, en donde hay que hace mil años no se pensaba en una persona que iba a ir en silla de ruedas, hace mil años iban en caballos, con lanzas, con espadas, los caballeros, y pesaban mucho. Por tanto, no hay ya suficientes desarrollos tecnológicos y suficientes desarrollos de ingeniería en donde permiten solventar esas barreras, digamos, visuales, pero implementar elementos de accesibilidad que permiten el uso, el gozo y disfrute de lo que son el patrimonio histórico. Y eso fomenta la cultura, fomenta acceder a la cultura por parte de todos. Y les invitamos a seguir cada semana nuestra maratón de emprendimiento que hacemos con Créame. Es todos los martes a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Como siempre, un placer estar en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Les recomiendo mucho Facebook porque permanentemente estamos haciendo transmisiones de Facebook Live. Ahí pueden ustedes estar en contacto con nosotros, saber qué hay detrás de cámaras, conocer algunos de los personajes y avances que tenemos para ustedes. En Facebook nos encuentran como Negocios en TM. También los esperamos en nuestras cuentas de Twitter, @PaolaRudaLópez, @JuanCarlosY, y en la cuenta del programa @negociosentm para que estemos interactuando de manera permanente. Juan Carlos Yepes y Paola Rueda,
Media hora con ustedes todos los lunes para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Aquí, en Negocios en tu Mundo, en Teleantioquia. TV en grande. Y los dejamos con nuestro video recomendado de la semana. Solo un fragmento. El video completo lo pueden ver en nuestro canal de Negocios en TM en YouTube. Hablar de equidad de género en Colombia, hablar de la mujer en esos escenarios, tanto políticos como sociales, como académicos, como económicos, estar la mujer rompiendo el techo de cristal, hace alusión a una gran mujer, a una mujer que luchó por ese voto femenino en Colombia. Se trata de Rosita Turizo y hoy estamos precisamente con su hija, Margarita Rosa Trujillo Turizo, quien es la presidenta actual de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Pues bienvenida a Negocios en tu Mundo y a Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Qué bueno tenerla acá. Paola, gracias por invitarme y gracias por estar tú en esta tarea de promocionar la igualdad de género.